vamos con el tema político también, porque la fiscal Luz Elizabeth Peralta ha negado haber conocido a Iván y Roberto Siucho, quien, como sabemos, están investigados por el presunto delito de lavado de activos, y afirmó que la fotografía que tiene junto a ellos fue producto de una emboscada realizada por parte de Andrés Hurtado, a quien se le conoce en el mundo del espectáculo como Chibolín. Así que en una entrevista que dio al programa Contracorriente, la fiscal también negó haber recibido $1 millón para devolver los 100 kilos de oro que se le había incautado a la familia Siucho. Vamos a escuchar. Importante esto porque es precisamente Ana Siucho Neira quien la acusa directamente a usted de haber recibido a través de Andrés Hurtado $1 millón. Sí. Jamás. Jamás. Primero, no los conozco. Jamás recibí un sol de ese señor. Jamás. Tampoco nunca me pidió un favor. Jamás. Yo, señorita, tengo más de 40 años en el Ministerio Público. Tengo una trayectoria impecable, que nunca, nunca he sido involucrada en escándalos. Entonces, usted niega completamente que usted haya recibido ese $1 millón para poder devolver estos 100 kilos de barras de oro. No hay relación. No hay, no existe. Primeramente, la incautación que dice la señorita de 100 kilos no fue 100 kilos. Fue 200 kilos. Y lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo. ¿De quién estamos hablando? ¿De el dinero de la familia Siucho o de el oro de la familia Miolet? No, se está refiriendo usted al oro de 200, de 100 kilos, ¿no? No. Que era parte de las mineras Lomas Doradas de... Ya, esa incautación se hace en la ciudad de Trujillo. Okay. Interviene la Fiscalía de Medio Ambiente, la Policía de Medio Ambiente. ¿En qué año? El 2020, creo. 2020. Ok. Sí. Y interviene la Policía de Medio Ambiente. Porque 2020 es época de pandemia, época en la que usted también concurría a la casa pero de... 2020. Andrés Hurtado, que estaban los... Yo soy fiscal de lavado. Siucho. Soy muy independiente de lo que puede suceder en un distrito judicial... Trujillo, eso que lo hace la Fiscalía de Medio Ambiente, que son independientes. Cada fiscalía en su función es independiente. Nosotros en lavado, ¿no? Y los operativos lo hace cada fiscalía provincial en forma reservada. No tiene conocimiento el fiscal superior. Nosotros, eso es un operativo que ellos lo hacen. Ok, pero finalmente le devolvieron el oro. Sí, pero no fue la Fiscalía de Lavado. ¿Quién le devolvió el oro a Miolet? Creo que la policía fiscal. He estado indagando. A raíz de esa noticia, he estado indagando. Y ese oro fue depositado en la policía fiscal. O sea, perdón, creo que aduanas. En aduanas fue depositado. Y quien hace el trámite correspondiente y donde es donde fue incautado. Y eso fue incautado en Trujillo. Y en Trujillo no tengo confirmado, pero... por los documentos que estoy recabando, fue devuelto en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. ¿Por eso? No, no la Fiscalía de Lavado de Lima. Niego tajantemente la participación de las fiscalías de Lima.